Aquí TV presenta un boletín informativo. Los choferes de la Jabón decidieron seguir transportando a los haitianos que llegan al país por esa zona, luego de que este lunes cientos de extranjeros quedaran parados por su negativa a montarlos en sus unidades. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo.